Bueno, don Rafael, ya se estableció el calendario para el torneo UNCAF sub-17 masculino. Si nos puede comentar un poquito las fechas del torneo y el formato que va a tener. Bueno, sí, está ya establecido que será en noviembre, el 17, el 26. El formato es todos contra todos, los equipos de UNCAF, ¿verdad? Que se enfrentarán en esta oportunidad buscando las plazas para clasificar al torneo eliminatorio de CONCACAF. Otra de las cosas que se definió fue la sede, ¿verdad? Va a ser el Estadio Ernesto Romoser. Coméntenos un poquito sobre esa escogencia que se hizo y las características de la facilidad que va a tener, ¿verdad? Para el aficionado. Sí, ya hemos trabajado en el Ernesto Romoser anteriormente y agradecer al Comité Cantonal de Deportes de San José que lo volvió a ceder en algunos torneos de UNCAF. En principio pensábamos hacerlo en algunos estadios de los equipos, digamos, grandes del país, llamados grandes. Sin embargo, en esa época está la cuadrangular final y pareciera que tanto esos equipos van a clasificar, que tienen estadios más grandes. Y es difícil que puedan jugar fuera de casa en esas instancias, por lo que optamos de nuevo por el Ernesto Romoser y así lo hicimos ver a UNCAF y a ellos les parece bien porque ya han trabajado y conocen bien la instalación y además está en una zona bastante poblada de San José donde los aficionados podrán acercarse a apoyar a la selección nacional. También de destacar que somos anfitriones, ¿verdad?, de otro torneo UNCAF. ¿Cuánta importancia tiene esto para el país y también para la federación? Bueno, siempre es una responsabilidad cuando UNCAF, en este caso CONCACAF o FIFA, deciden que Costa Rica organice un torneo, pues primero demuestran de nuevo confianza en el país y segundo nos obliga a mejorar lo que hemos hecho en el pasado para tener posibilidades de seguir optando por torneos a nivel del área y a nivel mundial si fuera posible. Así que siempre estamos dispuestos a aceptar retos que nos den las organizaciones del área y este es uno más y lo vamos a hacer bien. Eso va de la mano también con la preparación que ha tenido la selección. La federación se ha esforzado en tener fogueos internacionales e incluso ahorita están con una concentración cerrada, ¿verdad? Es parte del esfuerzo para llegar con la mejor preparación al torneo. Sí, no, no hay duda que en el tema de selecciones menores la federación ha invertido muchísimo. Se ha coordinado muy bien con Marcelo, él ha establecido los parámetros mínimos para que las selecciones lleguen bien preparadas a las eliminatorias y a los torneos regionales y así lo hemos hecho. Yo creo que es una selección que llegará con muchos partidos internacionales a esta eliminatoria. Estamos seguros que hará un buen papel, pero sobre todo buscando lo que nos interesa, que es la clasificación al Campeonato Mundial.